26 de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Paul Granda, secretario nacional de Gestión Política, la nueva mayoría en la Asamblea y el proyecto de ley de urgencia económica aprobada en el Legislativo. ¿Son suficientes el candado para nuevas remisiones y las reglas para el equilibrio fiscal? ¿El veto parcial cambiará lo acordado a nivel legislativo? ¿Son evitables 3 años más de endeudamientos? También estará Patricio Donoso, asambleísta de Creo y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. El informe de la Comisión para segundo debate del proyecto urgente en el Pleno, aprobado por unanimidad, tuvo voto en contra, abstentivo del bloque de Creo en el Pleno. Se objeta el periodo interino de endeudamiento por encima del techo que señala la ley. Y además estará con nosotros Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, ex asesor del Ministerio del Interior. El informe en pericial del caso Gabela, sustituido bajo la custodia del Ministerio de Justicia. ¿Quiénes conocen el contenido del informe? ¿Debe revelarse el sigilo de la indagación previa por crimen de Estado? ¿Es solo para lo producido por investigaciones de la Fiscalía? ¿Queda fuera del sigilo el informe del perito? Lo vamos a analizar. Integrado por completo el Consejo de la Judicatura, ya posesionado, el consejero Juan Pablo Albán confirmó que pedirá a los demás integrantes que revisen la designación de fiscales provinciales. Entre los designados está un hermano del presidente Lenín Moreno, quien defiende su trayectoria. Sin embargo, dice que de ser necesario, dará un paso al costado. El hermano del presidente Lenín Moreno, nombrado temporalmente como fiscal provincial de Napo por el Consejo de la Judicatura Transitorio, se defiende ante las críticas por su designación y dice que ha sido agente fiscal y fiscal provincial desde hace más de 20 años. He ganado todos los concursos en los que me he presentado, pero si es que es necesario dar un paso a un lado para que las cosas mejoren, porque las personas se sientan mejor. Yo estoy dispuesto a ello. En el concurso de fiscales provinciales para el periodo 2016-2018, Edison Villegas ganó la plaza para Napo, pero renunció al cargo por un asunto familiar. Él comenta que los tres que le seguían en puntaje no aceptaron el cargo que requería trasladarse a Napo. Dice que entonces se nombró a Moreno por su experiencia. Ahora es ratificado. Hay otras designaciones cuestionadas. Gustavo Benítez, fiscal que tuvo a su cargo varios casos relacionados con la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 y tiene a su haber la sentencia más alta, 12 años de prisión para 6 policías por intento de magnicidio al expresidente Rafael Correa. Fabián Salazar, quien en 2014 ingresó a Sarayacu para ubicar a Fernando Villavicencio, Cleber Jiménez y Carlos Figueroa, quienes permanecían escondidos en la selva tras ser sentenciados por injurias al expresidente Correa. Además, emitió dictamen abstentivo a favor del empresario Juan Pablo El Jury en el caso Saibank, derivado de Odebrecht. Y René Astudillo, fiscal que tuvo en sus manos el caso Gabela. Su investigación ha sido cuestionada por la familia del general. Testimonios recogidos en el informe del caso lo acusan de recibir dinero, hecho que ha negado rotundamente. Todas estas designaciones las decidieron 4 de los 5 vocales de la judicatura. No participó Juan Pablo Albán, quien este lunes fue posesionado y reiteró su desacuerdo. Creo que es muy importante que nosotros no dejemos dudas de la ciudadanía de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y por eso yo voy a pedirle a mis colegas que reconsideremos esto en el próximo pleno. Fiscales salientes informaron que aún no reciben la acción de personal para entregar su cargo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. En virtud del principio de derecho administrativo de que un cuerpo colegiado no está debidamente integrado hasta la posesión de todos sus miembros, el Consejo Transitorio de la Judicatura no estaba legalmente íntegro en su formación hasta la posesión del consejero Juan Pablo Albán. En consecuencia, es pertinente la reconsideración que él plantea, así como la exigencia de algunos asambleístas de que se realicen los concursos respectivos, a fin de no continuar la práctica viciada del Consejo de la Judicatura cesado en sus funciones. La actualidad,
los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La consulta popular expresó un mandato propio por el presidente Lenín Moreno. Políticamente, en lucha contra la corrupción, ternas para un Consejo Transitorio de Participación Ciudadana encargado de higienizar la función de transparencia y control. Y una nueva mayoría en la Asamblea, diferente a la correísta que se estableció en la lejana primera vuelta presidencial. Paul Granda, secretario nacional de Gestión Política, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. La votación para aprobar el proyecto urgente con el respaldo de morenistas de Alianza País, el PSC que apoyó a Cintia Viteri en primera vuelta y el BIN con asambleístas independientes y de izquierda que apoyaron a Paco Moncayo en primera vuelta, frente a los votos en contra del correísmo y la abstención de Creo, liderado por Guillermo Lasso, ¿será esta la mayoría estable que permita gobernabilidad o el sistema de mayorías móviles permitirá que en ciertos casos converjan con la mayoría Creo y correístas? Es difícil decirlo, es difícil decirlo. Usted sabe que obviamente hay diferentes temas que se van tratando en la Asamblea y que van generando el interés de las diferentes bancadas y el probable apoyo. Lo que nosotros hemos considerado es que hay temas de interés nacional y ese es el llamado que hemos hecho a todos los bloques legislativos que están representados en la Asamblea, a todas las organizaciones políticas representadas en la Asamblea, a que en aquellos temas de interés nacional, como es por ejemplo el tema económico, dejemos, digamos, esas visiones de carácter partidista particular para que pasemos a ser patria, para que pasemos a ser un esfuerzo conjunto, común, para lograr que la economía del país salga adelante. Como en este tema, otros habrán seguramente de interés nacional y entendemos también que habrán temas de interés, ciertamente con particularidades que los bloques podrán y tomarán, obviamente, decisiones que les corresponda en función de sus propios intereses o sus propias visiones. Lo importante, yo creo, es que el país ha dado un paso importante, que el acto de aprobación en segundo debate de esta importante ley tuvo el apoyo mayoritario de los asambleístas. Creo que hubo además un concurso de manera propositiva para incluir algunos temas de interés nacional, de interés que nos permitan efectivamente lograr una ley que sea buena, una ley que sea eficaz y una ley que genere una estabilidad económica y sobre todo que nos permita proyectar al país hacia el futuro, que nos permita generar empleo, que nos permita generar mejores condiciones para la producción y que nos permita precisamente a través de incentivos, insisto, tener mejores condiciones del desarrollo de nuestra economía. Punto de discrepancia fue la revisión con fines recaudatorios urgentes, similar a la que hace 3 años aplicó el expresidente Correa, que perdonó intereses, mora, multas y recargos a deudores del Estado. La nueva mayoría puso un candado de 10 años. ¿No hubiera sido mejor una reforma al sistema usurero de tratar a las obligaciones vencidas, lo cual provoca moras sistémicas? Mire, yo creo que es importante entender que esto se convierte en un incentivo. En un incentivo que hemos buscado nosotros enfoque a los sectores más vulnerables, por ejemplo, a las viviendas de interés social, que exista un apoyo al sector del agro, que exista un apoyo, por ejemplo, a ciertos sectores de la industria ecuatoriana que necesitan estos incentivos para ser más competitivos y no solo ser más competitivos, sino tener condiciones de mejora en su capacidad de exportación. El camino que nosotros hemos encontrado, el camino que hemos utilizado en el caso de la ley, es el mismo camino que, como usted mismo lo dice, se lo utilizó hace años. Entonces, yo creo que es un camino que efectivamente, insisto, va a cumplir. Pero es una solución de coyuntura, digamos. No se reforma el sistema, siempre se producen esos atrasos y en la práctica es porque si se suman intereses, mora, multas y recargos, la deuda se duplica. Y por eso es que hay esa experiencia nefasta en este gobierno, en el anterior, en los anteriores, de que los deudores se convierten en morosos y prefieren no pagar las deudas, a no ser que aparezcan estas remisiones, que los convierte en cambio ahí en privilegiados, porque resulta que no pagan ni los intereses y han estado trabajando pues con dineros del Estado. Bueno, yo creo que hay que diferenciar que efectivamente
Este plan, esta ley, de alguna forma busca resolver los problemas de coyuntura que tiene el país. Y hay un problema serio que tiene el Ecuador, es que, de ausencia de liquidez dentro de los recursos que administra y que maneja el Estado. Esto no quiere decir que el Ecuador, y en este caso el gobierno nacional, no tenga un proyecto a mediano y largo plazo. Es decir, nosotros a través de otras medidas que ya se han ido anunciando, que incluso el ministro de Economía lo ha planteado con absoluta claridad, luego de lograr una estabilidad económica en el país, que creo que además está demostrado en las cifras macroeconómicas que vamos observando en el transcurso del año, efectivamente hay que dar unos pasos adicionales, se van a dar pasos adicionales para consolidar esa estabilidad económica. Y no solamente eso, sino dar un salto para el mejoramiento de la economía. Por supuesto, la ley tiene un carácter coyuntural, tiene un carácter específico y efectivamente es buscar de alguna forma cómo lograr esa estabilidad que todos esperamos en materia económica. Respecto a la estabilidad, Patricio Larcón, nuevo presidente del Comité Empresarial en reemplazo de Richard Martínez, cuestionó así el régimen interino de endeudamiento del proyecto urgente. Escuchemos. En este momento el déficit fiscal está a un orden de del 7% del PIB. Estamos hablando de 7 mil millones de dólares. Si es que el gobierno en los próximos 3 años tiene que dejar de gastar alrededor de 2.300 millones de dólares anuales, ¿qué implica esto? El gobierno no puede seguir gastando de la manera que está gastando. Tiene que bajar necesariamente su déficit fiscal y tiene que hacerlo en 3 años. Bajar 2.300 millones de dólares al año en gasto no es una tarea fácil. Esto va a implicar la reestructuración del Estado, Alfredo. Mientras tanto, no podemos dejar de ir a adquirir deuda para pagar la deuda actual, pues tenemos que reemplazar deuda onerosa por deuda más barata. La clave de la convergencia para el equilibrio fiscal, a la que usted se refería, aparentemente está en que el gobierno aplique una severa y rigurosa austeridad. ¿Es políticamente factible que el gobierno y Alianza País realicen este sacrificio? Yo diría, no solamente es una medida, como se lo planteaba, es decir, evidentemente el Estado tiene que ser mucho más eficaz, el Estado tiene que reducir los gastos corrientes que están de alguna manera presupuestados año a año, es decir, hay que ser mucho más eficiente en la administración del Estado. Pero no solamente eso, y en la misma reflexión estaba muchas de las respuestas que se necesitan, es decir, es necesario, por ejemplo, acudir y buscar crédito en mejores condiciones de los que hemos venido obteniendo en estos últimos años. Y yo diría un tema adicional, es decir, hacer que el Estado, que las empresas públicas del Estado, que toda la estructura institucional sea más eficiente en cuanto a la generación también de ingresos, que de alguna forma van a permitir que vayamos reduciendo el déficit fiscal. Obviamente eso no se lo logra de la noche a la mañana, eso implica un esfuerzo de todos, eso implica un trabajo con mucha disciplina desde el punto de vista económico y en eso está enfocado el gobierno nacional. Vale la pena decir que el enfoque fundamental es recuperar la economía para generar más empleo, para generar más oportunidades para la gente. Entonces, en esa línea de conducta está el gobierno nacional, pero no es una medida, son varias medidas que se van a tomar precisamente para lograr este objetivo. Políticamente surge como una jugada maestra del gobierno incorporar al gabinete al presidente del Comité Empresarial, principal crítico de la política económica, y también tener una nueva mayoría en la Asamblea con el PSC y los asambleístas de izquierda y centroizquierda, pero económicamente. ¿Funcionará esta combinación de más endeudamiento junto a exenciones y rebaja de impuestos para estimular la producción? Insisto, la medida de la exención, de la exoneración, de los incentivos, sin duda alguna, tiene un objetivo lógico, pragmático, de corto plazo. Pero eso no quiere decir que sean las únicas medidas que el gobierno nacional va a impulsar. La medida, por ejemplo, de austeridad, de ahorro en cuanto al gasto, son medidas de mediano, largo plazo. Las medidas de generar mayores ingresos a través de la eficacia, de la eficiencia, de la estructura del Estado y fundamentalmente de las empresas públicas, eso no se lo logra de la noche a la mañana. Insisto, en su conjunto, este grupo de medidas van a permitir que logremos los objetivos de generar una estabilidad en la economía y generar un desarrollo en la economía para generar más oportunidades para los ecuatorianos. Esa es la única forma. Y por supuesto el tema de la gobernabilidad juega un papel fundamental y nosotros en eso estamos trabajando. Primero hemos logrado consolidar en gran medida nuestro bloque legislativo, que es importante hacerlo, eso pasa por un proceso de discusión plural, democrática al interior, y obviamente hemos llegado a otros sectores, a otros bloques legislativos que nos permitan tener una mayor estabilidad en la Asamblea para impulsar las leyes que se necesitan con el objetivo que he mencionado hace unos minutos.
La política del diálogo en lugar de la confrontación ha traído resultados también en política internacional. La visita del vicepresidente Pence de Estados Unidos, ¿en qué áreas puede tener repercusiones importantes? Yo diría en diferentes, ¿no? Primero, en materia de seguridad, no se olvide que la problemática que tenemos en la frontera norte es una problemática de carácter transnacional, no solamente involucra a Colombia, involucra al Ecuador, involucra a varios países del planeta, por supuesto, y aquí los Estados Unidos tienen un liderazgo y tienen la tecnología necesaria para que podamos ser más eficaces en materia de seguridad fronteriza. Yo creo que la lucha contra la corrupción es un tema fundamental. Por ejemplo, buscamos niveles de cooperación entre las instituciones, digamos, pares de Estados Unidos con la UAFE, que resulta importante para que podamos compartir información respecto de la lucha contra la corrupción, de recursos que están ahí circulando a nivel internacional y que requieren ser detectados para que precisamente se pueda demostrar aquellos actos de corrupción que han sido denunciados en el país. El tema también relacionado con los procesos de extradición, los mecanismos que nos permitan ser mucho más eficaces para que esas extradiciones se den, también es un tema fundamental, y no cabe duda que también es importante el tema económico y de consolidación de la democracia. Es decir, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. El Ecuador es el país que mayores exportaciones tiene con Estados Unidos en relación a todo el planeta. Entonces, es necesario que esas relaciones se afiancen, que esas relaciones se estrechen y que efectivamente podamos lograr resultados más positivos para el país, ¿no? En este sentido. Raúl Granda, secretario de Gestión Política, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted. Estefi. Muchas gracias. Tras la pausa, Patricio Donoso, asambleísta de Creo por Pichincha y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, que aprobó el informe favorable para el proyecto urgente, el régimen interino de endeudamiento y la abstención de Creo. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. Patricio Donoso, asambleísta nacional de Creo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Buenos días. La Asamblea aprobó el proyecto económico urgente. Ya está en manos del presidente Moreno para su veto. Usted, en principio, estaba a favor del proyecto en la comisión, hasta propuso que se incorpore un seguro agropecuario, se lo incluyó. ¿Qué pasó al final? ¿Por qué Creo no votó a favor? Explico rápidamente y si me ayuda la cámara, por favor. En efecto, logramos, quienes somos parte del movimiento Creo, cuatro cosas fundamentales en la comisión, en el primero y sobre todo el segundo debate de la comisión. Primero, el seguro agropecuario, que hará que los pequeños y medianos agricultores, cuando venga una helada, una inundación, una sequía o una erupción de un volcán, puedan salvar sus semovientes y sus sembríos. Porque los industriales y comerciantes, bien o mal, tienen asegurados sus pernos, tornillos y fábricas. Segundo, para los agricultores, que sus deudas sean reestructuradas. Tercero, que IVA cero en el arrendamiento de tierras para dedicarse a la agricultura. Amén de que los agricultores necesitamos, y esta es la parte importante, cero IVA en la importación de bienes de capital agropecuarios como tractores y maquinaria. Segundo, y esto es un logro importante que lo dijimos desde la campaña nuestra y de Guillermo Lasso, ICE, impuesto a los consumos especiales, cero para las cocinas de gas, porque esto ha encarecido las cocinas en un 100% y por supuesto se ha generado mucho contrabando. Tercero, en la comisión, mi estimada Steffi, la oleoquímica como área prioritaria. Luego de la pudrición del cogollo, y yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y sé de lo que estoy hablando, provocó que la palma africana quebrara en muchísimos aspectos. Por lo tanto, si establecemos como prioritaria la oleoquímica, estaremos dándole una nueva vida a esta producción en el país. Y cuarto, la incorporación de tratados bilaterales de inversión para generar seguridad jurídica, firma de acuerdos comerciales con los grandes bloques económicos. Perfecto, hasta allí queda claro lo que se incluyó y por qué estaban de acuerdo en la comisión de la aprobación del informe. Pero ¿qué pasa después? ¿Por qué finalmente se abstuvieron? ¿Era porque sabían que eso ya no iba a cambiar la votación, ya había los votos para aprobar y prefieren no ser responsables de lo que pueda pasar, de lo que se apruebe, por ejemplo, en el tema de endeudamiento? Dos días antes del plenario definitivo, vale decir, el martes, del plenario definitivo fue el jueves, pedimos que se incorporasen cuatro temas referentes al tema de la deuda. Y soy rápido. Primero, que se genere en cada aprobación presupuestaria, Steffi,
la inclusión del servicio de la deuda a fin de transparentar las cifras de la deuda pública. Porque si no se pone el servicio de la deuda, sino solamente la deuda primaria y no la global, no estamos siendo transparentes en el manejo de la cifra de la deuda, que de suyo el gobierno anterior sobrepasó de lejos el 40% permitido en la normativa ecuatoriana. Segundo, que se cree un fondo de estabilización fiscal en el presupuesto general del Estado, de tal manera de que con ese fondo de estabilización nutrido a través del diferencial entre el precio establecido en el presupuesto general del Estado por cada barril de petróleo y el valor de venta real, ese diferencial vaya a ese fondo de estabilización. Pero para que haya ese valor diferencial todavía falta un tiempo. Sí, claro, pero en la ley tiene que estar establecida, porque no se olvide usted, Steffi, que en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo estrictamente prohibido. Pero entonces, asambleísta, ¿estaban a favor en el proyecto, para dejar claro, a favor de las remisiones tributarias, a favor de los incentivos? Con lo que no estaban de acuerdo es con este régimen interino de endeudamiento, es decir, dejar la llave abierta durante los próximos 3 años sin incluir estos condicionamientos, digamos, que ustedes proponían en el proyecto. Acertado. Lo que usted acaba de decir es exactamente lo que sucedió. No estamos de acuerdo en que no se garantice llegar a aquel equilibrio del cual estamos hablando. No se incorporó aquello de que se establezca un plan de convergencia a fin de regresar en 3 años al valor del 40%, que es el techo de la deuda. No se asegura llegar al equilibrio fiscal. Tenemos que establecer, y lo dijimos, prudencia fiscal. Esa fue la razón por la cual nos tuvimos que abstener, aun cuando por todo lo relatado es evidente que el proyecto tiene incentivos importantes, como aquello de la exención tributaria de 8 años. Claro. Ahora, sobre el tema de endeudamiento, ayer conversábamos con Patricio Alarcón. Recordemos un poco lo que nos dijo. Se tiene que llegar a un equilibrio, porque tal como se plantea en el proyecto de ley, que el déficit tiene que quedar en cero en 3 años, el gobierno no puede seguir gastando de la manera que está gastando. Tiene que bajar necesariamente su déficit fiscal y tiene que hacerlo en 3 años. Bajar 2.300 millones de dólares al año en gasto no es una tarea fácil. Esto va a implicar la reestructuración del Estado. Mientras tanto, no podemos dejar de ir a adquirir deuda para pagar la deuda actual, pues tenemos que reemplazar deuda onerosa por deuda más barata. Y además, esto es parte de un proceso. Nosotros no podemos oponernos a un proceso de un cambio de un modelo económico que se viene dando. Entonces, ¿están de acuerdo en que no se puede cerrar la llave de golpe? Pero ¿cuál sería otro camino si lo que no se quiere dejar es una carta abierta de endeudamiento por los próximos 3 años? Y luego, que una cosa es que se incluyan temas o condicionamientos como ustedes proponen en la ley, pero luego que realmente se puedan cumplir, es decir, ¿cómo lograr ese punto de estabilización? Con prudencia fiscal, lo dijo Patricio Alarcón en alguna medida. Tenemos que cambiar deuda cara por deuda barata, pero la única forma para hacerlo, seamos realistas, es bajando el riesgo país para que la deuda sea más barata. Pero para bajar el riesgo país es importante generar seguridad jurídica, y todo lo que queremos que se haga tiene que estar escrito, porque en derecho público, repito, lo que está escrito es lo que vale. Tercero, el presidente Moreno dijo hace algunas semanas que debemos liberarnos de la cuadratura del socialismo fracasado. Pero para ello tenemos que estar claros que hay que promover incentivos al inversionista nacional y extranjero, que tenga seguridad jurídica, arbitrajes, que es otro tema que logramos incorporar en el segundo debate de la comisión. Lo hicimos Homero Castañer, yo, incluso César Rón del Partido Social Cristiano. Arbitrajes, tratados bilaterales de inversión, a fin de que esa cuadratura del socialismo fracasado sea cambiado por un sistema económico de inversión, generación del empleo productivo, menos gastos, prudencia fiscal y, por supuesto, generación del empleo. Bueno, pero cuando se habla de prudencia fiscal, ¿cómo establecerlo? Porque un tema primordial es lo que se refiere a reducir el gasto público, y es que finalmente el proyecto, cuando le da al gobierno 3 años para seguir endeudándose y gastando, es que puede seguir gastando. Entonces, la esperanza sería que cumpla con lo
lograr estabilizar la economía en 3 años, para no quedarnos igual de endeudados o con un importante déficit? ¿Qué condicionamientos se deben revisar para asegurar, en cambio, a dónde van a ir los recursos que se obtengan por financiamiento? Porque ya conocemos la historia, seguimos endeudándonos, pero ¿para qué? Así es, hay que cambiar deuda por inversión. ¿Inversión para qué? Para generar empleo, que al final del día es el gran problema que tenemos los ecuatorianos, el tema del empleo. Segundo, pedimos que se incorporase esto, que quede por escrito, que no sea podrá, Steffi, sino deberá, porque toda ley tiene que ser mandatoria. Porque si usted deja el podrá, queda la puerta abierta y el cheque en blanco a que se haga o no se haga, dependiendo de las circunstancias y los deseos gubernativos. Por eso es que nosotros insistimos en este texto que fue presentado oportunamente. Esperemos, y lo planteé yo en su momento, que votemos capítulo por capítulo en la Asamblea el jueves pasado. No se hizo así, porque eso nos hubiese permitido aprobar lo mejor, que sí tiene muchas cosas buenas la ley, y por supuesto desechar aquello que no está bien. Segundo, todavía queda, y lo dijo Alfredo Pinargote ayer en el comentario aquí en Ecuavisa, queda un veto parcial. Y a eso le iba a preguntar, ¿esperan todavía algún cambio ahora con el veto del presidente de la República, o ya habiéndose formado las nuevas mayorías inmóviles, dependiendo los temas en la Asamblea que ya se están evidenciando con los votos listos, lo que hay que esperar ya sería su aprobación? No, no, yo personalmente y el movimiento creo sí esperamos un veto parcial. Y veto parcial en estos temas que son líneas rojas, que son complicadas, la formación de un fondo de estabilización monetaria, un plan de convergencia para que en 3 años ese endeudamiento llegue al techo que la normativa establece que es 40%. Sí esperamos un veto parcial, es más, estamos pidiendo ese veto parcial. La ley tiene sus cosas muy positivas, de eliminación del impuesto a la salida de divisas, aunque sea gradual, pero algo es algo, ojalá hubiese sido definitiva. ¿Cuál es nuestra propuesta original? Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, apoyo a los agricultores, apoyo a la educación, apoyo al turismo. Hay cosas positivas, de tal manera que sí esperamos, respondiendo a su pregunta, Steffi, un veto parcial que corrija estas cosas que lastimosamente el jueves no pudieron ser incorporadas. Algunas de las observaciones de Patricio, de nuestro asambleísta, por creo, acompañándonos en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. 7:30, vamos a una pausa y cuando regresemos, Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, ex asesor del Ministerio del Interior y del Consejo de la Judicatura. El informe extraviado o sustituido sobre el caso Gabela, la seguridad de jueces y fiscales en casos políticos y de narcotráfico. Lo analizamos al volver, que es en nuestra sintonía. 3 Ricardo Camacho, experto en seguridad, ex asesor del Ministerio del Interior y del Consejo de la Judicatura. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Alfredo, un cordial saludo, un abrazo para los televidentes. Técnicamente, en el caso Gabela, ¿qué debía contener el tercer informe? El tercer informe, según conozco públicamente y he conversado con el perito Mesa de manera informal, usted sabe que existe un contrato de confidencialidad. El tercer producto contiene exactamente las líneas claras de investigación, es decir, no fue un delito común, no fue una delincuencia común, sino que las pericias de Roberto Mesa permiten esclarecer claramente cuál fue la motivación, que fue un homicidio posiblemente dirigido desde el Estado. ¿Está regulada la cadena de custodia en informes de esta naturaleza? Por supuesto, la cadena de custodia en todos los aspectos es fundamental, desde criminalística hasta un informe tan valioso como era el del perito Mesa. Es decir, si se creó un comité interministerial al más alto nivel, en donde la manejó a varios exministros de justicia, ministros del interior, varios secretarios de transparencia, y de pronto el informe es mutilado, después del informe es desaparecido. Es decir, el alcalde Lenín Lara tiene la valentía de salir hace pocos días y decir, yo vi el producto 3. Otras personas dijeron que nunca vieron el producto 3 y otras personas supuestamente forjaron un producto 3 que no tiene la sumilla del señor Mesa. Habiendo un comité interministerial, como usted señala, al que Roberto Mesa debía entregar el informe o entregó el informe, en caso de sustitución del mismo o extravío del original, ¿en quién recae la responsabilidad por la sustitución o extravío? ¿Dentro del Ministerio de Justicia solamente? No, mi querido señor Pinargote, aquí vienen varias equivocaciones. En primer lugar, las investigaciones que nos demostró la Policía Nacional, a quien respeto muchísimo, existen miles de policías que visten el uniforme con honor, o fueron malas investigaciones, o fueron investigaciones forzadas.
que nos indicaron que era delincuencia común. Tiene que venir un perito internacional a hacer las pericias para demostrarnos que no fue delincuencia común, sino que fue un homicidio de Estado. En segundo lugar, quien tiene responsabilidad son los señores ministros de aquella época. Es decir, Lenin Lara deja el producto 3 en el archivo. Además, era un contrato caro, si fueras de militar, fueras de secretísimo. Debía haber tenido una cadena de custodia fundamental, no se le podía tener en el archivo normal. Y desaparece cuando llega Serrano al ministerio encargado, al Ministerio de Justicia, porque era ministro del Interior y después la señora Zúñiga. O sea, cuando salió Lara, quedó José Serrano encargado del Ministerio de Justicia. Exactamente, Serrano, quien fue ministro del Interior durante muchos años, tendría que responder qué ocurrió con el informe o el producto 3. La señora y Lady Zúñiga después da a conocer el informe que no era el original de Mesa. Y eso se llama falsificación en buen sentido de la palabra. Amigos televidentes, pues parece esto impresentable, pero esto ocurrió al más alto nivel del Estado. Es decir, se manda a secuestrar a personas como el señor Valde en este caso, se miente en varios casos, y el Ecuador, y me lo ha confirmado el perito, tiene uno de los mejores laboratorios de criminalística, eso hay que reconocer del gobierno anterior, se compraron los mejores equipos. Actualmente ese laboratorio de criminalística carece de los recursos necesarios para poder hacer estas pericias. Cuando era constancia de un trabajo profesional pactado en un contrato sujeto a auditoría de Contraloría, ¿es aceptable la versión de que el perito no se guardó copia del informe? No, porque el contrato decía que el perito no se debía haber guardado un informe. Ese era el nivel del contrato. Es decir, siempre existió una duda en las personas que hicieron el contrato de la investigación de Roberto Mesa. Ellos pensaron que el perito se lo podía convencer. Es más, tengo entendido que en varias entrevistas le he escuchado que le pidieron que saque varias hojas del informe. Pero en este país y en el mundo existen personas honestas, al doctor Pidargote, que no los vendemos ni no los venderemos nunca, y estamos dispuestos a decir la verdad, cueste lo que nos cueste. Personalmente, yo no logré conseguir trabajo durante 3 años por la persecución de Serrano. Con este antecedente de sustitución del informe, ¿qué credibilidad pueden tener los informes periciales de la Policía Judicial, por ejemplo? Reitero mi respeto a la Policía Nacional. Yo creo que hay serios problemas y hay que poner en claro esto en el país. Es decir, si las investigaciones fueron forjadas, si las investigaciones fueron mal hechas. Es decir, recordemos cuando sale el perito anterior, cuando en el tema de que se mencionaba desde el señor Glass, en vez de mencionar al señor Glass, se le menciona al señor Guillermo Lazo. El perito se equivoca tan fácilmente. ¿Quién lo ordenó al perito anterior? Y yo, ¿por qué tengo? Y todos los ciudadanos ecuatorianos, ¿por qué tenemos que creer si las pericias de Gabela, del subteniente coronel, un compañero policía de los señores 40.000 policías, que dicen que se suicidó en el cuartel de San Lorenzo y no se suicidó porque se dispara supuestamente con la mano derecha y es zurdo, queman inmediatamente las sábanas del colchón, pintan la pared? Y cuando las líneas de investigación señalan dos vías, una que tenía una estrecha relación con la hija de un señor general, o dos, que señores generales tenían un negocio de trata de personas, de mujeres, de burdeles en el oriente ecuatoriano, y el subteniente coronel descubrió esto. Y Roberto Mesa descubre y dice, esto no es un suicidio, sino este es un homicidio, un asesinato. Pero mire, y ahí tenemos el caso de David Romo, tenemos el caso de Martín Garzón. En todo caso, el perito internacional Roberto Mesa era conocido de la policía después del caso Gabela. ¿Tuvo otros trabajos profesionales para el gobierno o ahí terminó su colaboración con el gobierno? Tengo entendido que el señor Mesa tuvo 10 contratos, unos particulares, contratado por ejemplo por la familia Garzón, que es un joven que fue atropellado, la pericia fue mal hecha, le echaron la culpa al joven que él fue interceptado, fue atropellado por un camión en Calacalí, en la mitad del mundo, y la pericia fue mal hecha y el perito demostró que el informe era forjado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los ecuatorianos tenemos que creer en ciertos informes que nos realiza la Policía Nacional? Y ahora volviendo, la Policía Nacional, volviendo al informe del perito en el caso Gabela, en vista de que él niega de que el informe que tiene el Ministerio de Justicia es auténtico, de que hay una sustitución, él dice que no tiene copia.
Ahora seguramente nadie va a recordar lo que te decía el informe, pese a que te decía cosas muy importantes que no se pueden olvidar fácilmente. ¿Puede o debe el perito Mesa revelar a la fiscalía el contenido del informe? Yo estoy seguro que el perito Roberto Mesa, conociendo en lo profesional que él cumplió con el contrato, es decir, no hay una copia extra, pero en su disco duro con seguridad quedó la copia del informe, del producto 3. Y si fiscalía, hoy que tenemos un fiscal independiente, lo llama a declarar, estoy seguro que se llegará a un acuerdo con la fiscalía para que ese contrato de confidencialidad perverso, malvado, se destruya y el perito Mesa demuestre al país cómo se le mintió al pueblo ecuatoriano. Lo que le quería decir, doctor Alfredo, también es que se quiere que la policía sea juez y parte. Una vez que se sustituye o se elimine la Secretaría Técnica de Drogas, que en realidad no funcionaba bien en manos del ex general Suárez y de la señora Lady Zúñiga, es que ahora la policía va a capturar la droga, va a embodegar la droga, va a hacer la prueba de trazabilidad de droga y va a quemar la droga. No estoy diciendo que la policía va a hacer algo malo, estoy diciendo que no solo hay que ser la mujer del César, hay que parecerlo. Y después de todas esas incorrecciones que ha detectado el país, en el caso Coronel, en el caso Gabela, en varios casos, ¿por qué tenemos que creer? Ahora, una última cosa. Tenemos un problema grave en la provincia de Esmeraldas, un problema de seguridad. Se está procesando también a los narcodelincuentes. ¿Qué tipo de seguridad existe para los operadores de justicia, para los jueces y fiscales que tienen a su cargo estos casos? Sí, gracias, doctor Pilargote, por la pregunta. Yo fui contratado por el Consejo de la Judicatura en noviembre del año pasado hasta diciembre de este año, pero me obligaron a presentar mi renuncia y yo no lo hice porque yo me debo al país, no a un grupo de personas. El director general del Consejo de la Judicatura, iniciábamos un gran proceso, es decir, yo tengo actualmente 6 a 7 jueces amenazados, no solo por Huacho, sino por crimen organizado que está presente en diferentes ciudades y que intentan tomarse las unidades multicompetentes. Esto yo he informado a las autoridades del Consejo de la Judicatura, pero lastimosamente no se hizo mayor caso. Espero que el nuevo Consejo de la Judicatura, dirigido por el doctor Marcelo Merlo y sus vocales, le den la importancia debida, es decir, yo tengo que destacar, y no voy a negar mi amistad con el doctor Gustavo Ayala, a quien respetaré siempre, pero creo que se preocuparon más de cuántos juicios se expedían que de la persona humana. Yo tengo jueces en San Lorenzo que están a punto de un ataque de pánico. Yo he llevado psicólogos del Consejo de la Judicatura y tengo los informes respectivos en que había que cambiar esos jueces por otras personas. Pero lastimosamente no se hizo caso. Sea yo la persona que dirija o cualquier otra persona que siempre es mejor que uno que dirija esta función, es importante que no solo se aborde el tema de seguridad, es decir, dotar de chalecos especiales, no los chalecos que conocemos, antibalas de los señores policías, carros blindados, sino todo un sistema de protección familiar y personal y psicológico a los jueces de San Lorenzo. No es lo mismo vivir en San Lorenzo que vivir en Quito. En Quito se construyó la unidad de crimen organizado, es un edificio de 7 pisos, doctor Alfredo, que está botado en la calle Manuel Larrea, que se está pagando internet, se está pagando todos los servicios, y eso lo dejó haciendo el Consejo de la Judicatura anterior y que debe entrar en funcionamiento Ricardo en este Camacho, nuevo Consejo. Gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, doctor Alfredo, el abrazo gigante. Sí. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la información, en Contacto Directo. Buenos días.